Ojo con la pateja, ¿ok? Cuando ya agarra la cola, ¿ok? No, pues. ¿Cómo están, amigos pescadores? Nos llegan buenas noticias desde la provincia de Corrientes, de la mano del guía y amigo Catalino Jiménez, el gran Catalino, uno de los guías con más experiencia en la zona. Y bueno, se aperturó la pesca para pescadores locales, así que salieron a hacer un relevamiento, dos pescadores por lancha, y bueno, la verdad que el río estuvo tranquilo mucho tiempo y sacaron unos surubíes espectaculares de hasta 35 kilos, espectacular, la pesca trolling como siempre, señuelos de profundidad. Y bueno, Catalino conoce las piedras, los pozones, todo como si fuera su casa. Y bueno, pudieron dar con estos hermosos ejemplares que son verdaderos trofeos. Por supuesto, pesca con devolución. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop. O si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook CR23 Pro Fishing. Pesca con devolución. Haciendo la devolución. ¡Wiki, wiki! ¡Bravo! ¿Quién? Larga los surubíes. Pesca con devolución. Para todo. Y ahí se va el bicho. Para, nena, dale. Prácticamente se lo recomendamos porque tengamos en cuenta que estos son trofeos de, son joyas de la Argentina, tenemos que cuidarlas. Sabemos que el río estuvo muy bajo y se hizo depredación, pero bueno, estamos perdiendo las joyas del abuelo, como quien diría, ¿no? Hay que cuidar estos hermosos surubíes que todavía nos regala el río Paraná. Y bueno, esperando que en algún momento se levante la cuarentena para ir detrás de estos soñados trofeos. Mientras tanto, bueno, Catalino nos muestra que la pesca está muy buena,
Así que bueno, es una pesca de arrastre, con la embarcación en movimiento, señuelos de profundidad. Bueno, hay que tener paciencia, pero cuando se logra un pique, hay que estar luchando cerca de una hora para poder lograr acercar el pez. Y luego, bueno, sacarse una foto en la orilla y devolverlo como hicieron nuestros amigos, a quien felicitamos y agradecemos este material a Catalino Jiménez y le mandamos un abrazo. Continuamos disfrutando en Del Pescador TV. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Disfrutando de buenas imágenes de pesca en el programa, así que de a poco se van reactivando algunos lugares de pesca para locales, como es el caso de estuvimos pasando San Cayetano, Tres Arroyos, las lagunas se están rindiendo muy bien con muy buenos pejerreyes embarcados de costa. Ahí vimos imágenes de la laguna La Tigra, donde bueno, embarcado como siempre dan esos enormes pejerreyes, no todos son grandes, pero algunos pueden llegar a superar el kilo de peso, hasta los 2 kilos. Y bueno, también una excelente pesca de costa que vimos en la laguna La Arenera. Aprovecho para mandarle un agradecimiento a Omar Talifa de Pasión por la Pesca, que nos está, bueno, informando de la actualidad de la zona. Y bueno, ahora tenemos otras primicias. Se han abierto, por ejemplo, en Dolores, donde Marcelo Latorre nos informa que ya estuvo pescando carpas en el Canal 9, canal bien ubicado cerca de Dolores, así que pesca zonal en Dolores también se puede hacer. Bueno, se levantó la restricción en Mar del Plata también, con pesca de costa y también pesca en kayak. Y bueno, en este caso le vamos a estar mostrando también una nota realizada en estos días
se levantó la pesca en los pagos de Madariaga. Así que se puede pescar en la Laguna Salada Grande de Madariaga. Y recibimos este informe del guía Javier Mola, a quien le agradecemos al amigo y le mandamos un saludo. Y bueno, se puede pescar embarcado hasta 3 pescadores en un tracker de 6 metros, es decir, con más de 2 metros de distancia por cada pescador. Y bueno, la pesca nos comentaba Javier que estuvo buena, pero hay que remarla, digamos. No está tan fácil como 2 temporadas atrás. ¿Qué pasa? La laguna está muy baja y por lo tanto, si hay un poco de viento, se revuelve el agua, se ensucia y se complica el pique. Nos decía que ellos estuvieron pescando casi toda la laguna. Empezaron Menon Hill, después Callejón de Urrutia, anda en La Boca, ¿no? Porque adentro no se puede entrar, está muy bajo. Y también en el Callejón Fernández, siempre pesca al garete. Lo lindo es que brazolada bien corta, 10-15 centímetros. Y la pesca al garete, dejando derivar las boyas bien lejos, buscando el pique. Lo bueno es que son excelentes matungos. La pesca está muy similar a la que hicimos en febrero. Pocos pero grandes, digamos. Ellos sacaron en un día de pesca entre los 3 50 pejerreyes. Así que yo con esa pesca me vengo más que conforme, ¿no? Me gusta más esa pesca que cuando está muy fácil, digamos. Vos tenés que usar boyas pequeñas. En nuestro caso usamos boyas de no más de 15 centímetros. Bueno, siempre terminar la línea con un pilotín o una boyita más pequeña que prácticamente no ofrece ninguna resistencia. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos por otro! ¡A ver, Carlitos, ese pejerrey! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Vamos por otro! ¡Miren! ¡Acá tenemos! ¡Esta es la carnada! Otro pescadito que trae Pato. Una jornada espectacular en la Salada de Madariaga. Miren qué pescado, miren cómo patalea. Espectacular, muy bueno, Pato. Mostrámelo, Pato, mostralo. Para Gabriel, para Gabrielito. Abrazo, querido. Thank you.
Patito viene con otro pescadito. Lindo pescado este. Es lindo peje. Para mí es peje. Sí, es peje. Y es que, y qué peje. Y qué peje. Miren lo que es. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Miren, miren. En vivo y en directo, muchachos. Espectacular pejerrey. Muy bien, pato. Mirá, miren lo que es. Espectacular pejerrey. Muy bien, felicitaciones. Y bueno, así que por lo menos algunos pescadores están retomando esta pasión. Nosotros seguimos esperando que se abra algún día. Así que mientras tanto, que es lindo también poder ver imágenes de pesca. Y bueno, de a poco ir levantando la cuarentena para que más pescadores puedan hacer lo que más nos gusta, ¿no? Esta salida al aire libre, que es tan sana y nos hace tan bien a todos. Así que bueno, espero que les guste esta nota y les mando un fuerte abrazo. Ahora les voy a presentar una caña Shimano, donde en el cual era un nicho que es pejerrey, que no estaba muy bien acomodado. Shimano con esta caña reventó el mercado de la pesca de pejerrey. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Es una caña Shimano, como le dije, modelo Livio, de 150 gramos, 4 metros 27, 3 tramos, 2 punteros. Y la particularidad que tiene esta caña, más allá de los dos punteros, que es intercambiable, que tiene dos punteros de 5 y de 6 onzas, que usted la puede usar en la laguna, en el río de la Plata para la pesca del pejerrey, pero al ser una caña muy potente, le sirve para pescar lisa. Como todo pescador busca una sola caña y darle toda la utilidad. Pejerrey en la laguna, pejerrey en el río de la Plata y pesca de lisa. Una caña bárbara. El mango, o el bat de la caña, tiene una terminación piolísima. Portarril, terminación con corcho y el alargue con goma. Una estética sin igual. Pasa hilos de óxido de aluminio, siliconado. ¿Por qué le digo que es potente? Tiene muy buena acción y tiene 14 pasahilos más el puntero. O sea que en ningún momento el nylon va a hacer el roce contra la varilla, donde usted puede cortar o se puede enredar. Es una caña bárbara. Recuerden, Alivio, Shimano, 150 gramos, 4 metros 27, revolucionó el mercado de la pesca deportiva. Recuerden que con esta caña le van a usar todo el año y le va a dar una utilidad sin igual. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.
En Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011 4451 6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. José Luis, el correntino. ¿Cómo va? Nos habilitaron la pesca en la ciudad de Dolores, únicamente Canal 9, Canal 1, con una habilitación del municipio, acá la tenemos, y siempre también con el permiso de pesca provincial. La idea es sacar alguna carpa, algún bagre. Vamos por los bagres y, bueno, y también cabe aclarar que vamos respetando el protocolo. El protocolo de seguridad, 2 personas por vehículos y todas las medidas de seguridad, ¿no?, que pide el municipio. Así que te vamos a estar mostrando la jornada de pesca, si sacamos algo. ¿Un pique? A ver qué es. A ver qué es. No. ¡Eje! Primer pique. Y ya viene. ¿Qué será? Oh, bien, yeah. Lo que venimos a buscar, corriente. Mirá, especie de cuero. Primer bagrecito de la mañana. Ahí estamos. Para todos los seguidores de Maco Pesca. Bueno, nuevamente. ¿Otro pique más? ¡Corrente! ¡Otro! Bueno, la especie de cuero está a pleno. Estamos encarnando con lombriz. Por eso el resultado, ¿no? Tengo la otra línea con masa, pero no quiere picar con masa. Continuamos. ¿Y José Luis? Mirá. Estoy en todo. Seguimos desde el canal 9. ¿Y corriente? ¿Qué viene? ¿Bagre? Bien. Otro más para la colección. Thank you.
Vamos. Seguimos por más. Bueno, acá tenemos un pique. A ver. Ya, bien, escuché. ¿Cómo lleva? Vamos a ajustar un poquito. Y vamos a engañar. Excelente jornada. Vamos a sacar el... Vamos a hacer la devolución. Finalizamos la jornada de pesca, ya guardamos todo. La verdad, un día espectacular. No nos podemos pedir. Vivimos bien, pescamos bien. Es lo que vinimos a hacer, ¿no? Pescar, pasarla bien. Pasé una tarde linda. La verdad que espectacular. Hasta el próximo video, seguidores de Marco Pesca. Camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. Thank you.
Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Cancha, ¿no? ¿Una roncadera? Corvina. No, la puede una roncadera grande. No, mink. No, puede ser un mink. Pero no está cabeceando, ¿eh? Brótola. ¿Brótola? ¡Oh! Salió congrio. Primer captura de la mañana. Un congrio espectacular acá, ¿eh? Qué suerte. Bueno, ¿cuántas cucharitas trajiste? Toda la caja. Toda la caja de cucharitas, tenemos chance. Que la, grande, ¿no? La tengo yo ahora. Sí, sí, sí. Tenés 3 kilos de freno ahí, ¿eh? ¿Pero dónde se fue? ¡Ay, se fue lejos! ¡Ay, se fue lejos! No la apuré mucho que esa liñita. Qué lindo está ese. La grande, boludo. Ahí que era grande. No pasa nada, lo vas a sacar igual. Con esa cañita saqué un chafalote cojudo. Es como pescar un dorado, solo que no lo puedes comer. Se comportan igual, ¿sabes? Un alfiletero. Sí. No, vos no te gusta comer pescado. Pero mirá que es un loquito, cuando lo pescás es un loquito. Cama, a lavar. ¿Viene? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, cómo salta ya. ¿La viste? Allá saltó adelante. No me crees, Raúl. ¡Raúl! ¡Vamos arriba! ¡Filmame, Raúl! ¡Vamos arriba! Menos mal que trajiste la cámara, Raúl. ¡Copo! ¡Está gigante ese bicho! ¡Boludo! ¡Buena! ¡Buena! Ah, ¡buenísima, eh! Viene robada la cola. Robada la cola, por eso pelea. Ah, no. Vale doble. Ah, no va a pelear. ¿Con qué estás pescando?
Pescando con langostino. No, 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 no. ¿De la cola lo traes? No, me muero. La cola, sí, va, la cola. Atacó el paso de largo, ¿sí? Claro. Qué hielo con esta cañita, boludo. Yo te dije, no le daba dos pesos a la caña. Gigante, pero seguro, de la cola. Doble fuerza. ¡Te rompió la línea! ¡No! Tráeme la cucharita. ¡Opa! ¡Corretea, corretea! ¡Copo! ¡Copo, ahí atrás tuyo! ¿A dónde fue? Está abajo, está abajo. Ah, Raúl. Bueno, acá con señuelo, estamos usando acá un señuelín. Nos quedan enredados en el copo, ahora lo vamos a sacar. Un señuelito que baja un metro y algo nada más. Y bueno, anchoita, anchoa de banco, esta en realidad no es la verdadera anchoa. Creo que se llama anchoa de banco. ¿Tiene carne? Pero decir la verdad, Raúl. Tenés un copero bien. Tenés un copero, ¿qué la sabes? ¿Dónde copo? ¿Sabes que tiene que filmar? A dos cañas, uno de cada lado. ¡Dale, Nasa! Se comió todo el esposo. A ver, va ahí. Espera, para que tengo que traer el. ¿Sacate para acá? ¿Lo vas a tener? ¿Vas a ver, lo puedo agarrar? Sí, mira que. Ah, pero están saliendo. Sáme el copo cuando puedas. Tenés que ir a sacar con el copo. Para acá, acá, acá. ¿Te mando ahí? Sí, sí. Sí, sí. Primera vez que pescas. Un señuelo, un nicho divino como este. ¿Me vas a dejar armar ahora? No, no, tirá con esto. No, no, voy a tirar con multi. Si yo lo hago, tiró con esto. Claro. Con bocayus. Bueno, la verdad que. Si no fuera por la vuelta. Divino. Che, ¿me dejan armar? ¿Me dejan tirar? ¿Para armar vos? Sí, tengo, estoy esperando a que Javier termine con eso. ¿Tenés la pinza? Vas a tener que remangarte, Raúl. Te queda tres cuartos de la manga. ¿Ponemos todo en la misma tarrina o qué hacemos? Como quieran, como quieran. Sí, para mí es lo mismo. Tira para cualquiera. Corre, corre, corre. Ah, Raúl. Bueno, acá estamos. Venimos a pescar corvina y encontramos anchoa. Anchoa y la pesca más linda que puede haber que con señuelo. Sí, es, estamos tirando currica con carnada y no la toman. Es increíble que están tomando señuelo. Bueno, a darle el señuelo entonces. Pura. Qué rica que es.
Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de Caza y Pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las mismas las puedes encontrar en talles de niño hasta el 5XL. Talle XL, XXL, XXL y 5XL en todos los modelitos. Las remeras de Nuevo Milenio tienen pesca, kayak, caza, náutica. Tenemos remeras de tiburón. Tenemos una amplia gama de diseños personalizados y exclusivos de nuestra marca. Si te gustan nuestras remeras, te puedes acercar a Avenida Juan B. Justo 3836, Cava, y probarte la que mejor te quede. O también puedes buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54-223-15-4001-335 o al 54-223-15-400-813. En Facebook, Aquafish. Bueno, se tiene que repetir, ¿Se te fue? Ah, no, yo la tiro para adentro, chao. Divino bicho. Contamos a los muchachos del salto. ¿De lo que? Salto. ¿Y dale? Sacala, ¿no? ¿Qué naza, eh? Excelente pescador, mirame. Voy a levantar la cabeza. A ver, mirito. Ahí. Ahí está. Dale también que el dorado más grande yo le dejé para el amigo que había viajado a Maldonado. No, pero no, 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 no,
pasa es que en el pesca no pesca a nadie, ¿verdad? Bueno, ya está flotando, ¿eh? El tema es la, que la pesca, ¿verdad? El canario estuvo 3, 2 días. Muy bien. Está fuera. El canario. Está, porque voy a pescar algo. Bien, bien. Yo mientras voy sacando este tan. Ay, le erró el viaje. La base que dejó Javier acá, me sacando Sansa, me papá dinero. Pará, pará. Ahí. ¿Para qué me estás pescando la taza? Igual, es un metro eso nomás de taza. Ah, sí, el separador es. ¿Ya está? ¿Puedo pescar ahora? ¿Todo filmación? ¿Querés que te haga? No me filmaste nunca pescando y ahora yo te tengo que estar filmando vos. Te maté. Una mojada, una porquería, saca. Mirá, pobre bicho, vos. Devolvelo al agua. Mirá, ¿qué es eso? ¡Por Dios! Una mojarriguita. Una choca. Lo vi sentita ese. Oh, ay, me rebó ahí con el cabo. Lindo. No, como ya tu vieja. Salió tremendo pip en el video, me parece. Están allí, canero. De YouTube y hoy les traigo, como siempre en el canal de Vicente Mellino, filet, miren, filet de besugo. Vamos a hacer filet de besugo frito. Vos lo podés reemplazar por cualquier filet, puede ser filet de merluza, de tararira, de pejerrey, de trucha, del pescado que más te guste y te agrade, abadejo, mero, salmón, con lo que quieras. Lo importante de todo esto es la masa que vamos a hacer para la preparación, para la fritura, el escalope. Miren, fíjense lo que vamos a utilizar. Vamos a necesitar 3 huevos, harina hasta formar la pasta de los buñuelos, la pasta bien espesa, sal, pimienta provenzal, cerveza, una cebolla chica, limón. Atención, limón con los ingredientes. Y vamos a hacer después un secretito. Les vamos a dar un secretito porque hay mucha gente que dice: oh, yo no quiero fritar en mi casa porque se me llena la cocina de humo y de feos olores. Sí, acá tenemos la solución. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir incorporando. Bueno, parecía que está duro el huevo este. Ahí. 3 huevos, rapidito. Bueno, puede pasar, atención, puede pasar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es batir. Ahí le vamos a incorporar cerveza,
cerveza rubia. Ahí está. Poca cantidad, el resto la dejo para mí. Bueno, ahora uno de los secretos. Mirá, cebolla. Media cebolla chica, fíjate el diámetro de esta cebolla. La mitad la vas a rallar con la parte gruesa del rallador. Ahí. Ahí está, un poquito más. Media cebollita, esto le va a dar un perfume a la hora de fritar que va a quedar espectacular. Vamos a cortar también, le vamos a incorporar jugo de limón. Vamos a utilizar un colador por las semillas. Ahí está, menos de la mitad de un limón exprimido. Seguimos batiendo. Y tenemos un bonus track que es para los niños, que vamos a hacer también después de este filecito. Le vamos a agregar sal, una pizca más, ahí, pimienta. La vez pasada gente de Colombia me preguntaba ahí en uno de los comentarios qué es una pizca. Acá le hicimos una pizca a un chiquitín, ahí, esto, una pizca, la pizca de los tres dedos. Y ahora provenzal, es una cucharada sopera de provenzal deshidratada, ajo y perejil fresco, le podés poner vos también, lo que quieras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el aceite, para que no se te llene ni de humo ni de olor, yo voy a subir el fuego acá a la temperatura. A ver. Empieza a tomar buena temperatura. Voy a partir, voy a quebrar un diente de ajo, así, con piel y todo. Lo voy a agregar en el aceite y le voy a poner ahí la piel de una naranja, porque la piel de la naranja, un pedacito así está bien. Esto va a cortar el olor fuerte de la fritura y va a perfumar encima. Así que atención con eso. Bueno, al pescado no le vamos a poner ni sal ni pimienta porque ya lo tenemos acá en nuestra preparación. Está, lo damos vuelta. Hay un perfume suave a cebolla y a cerveza que se empezó a evaporar, que es increíble. Invito a que lo prepares y no se siente olor a pescado. Nos vemos con más recetas de Vicente Mellino en nuestro canal. Gracias, Seda Carmín. ¿Qué voy a hacer de ahora en más?